de nuevo a Dead by Daylight. Vale, pues vamos a darle como superviviente. A ver, primero vamos a ver los rituales. Importante. Ver los rituales. Y el de hoy no me lo dan. No, mira qué guay. Hoy no hay ritual. Ah, no, ya no jugué. Bueno, con la pesadilla consigue el evento de puntuación Cazador de Sueños 4 veces. Os veo un superviviente. Joder, son todos de su. De mierda de esas, coño. Va, vamos como superviviente. Pam, pam, tintón, tutum, tutum. Vale, equipamiento. Tengo ni miércoles equipamiento. Voy a coger la linterna. ¡Hombre! No, lo he cambiado. Hola, White. Pues te juro que lo he cambiado, tío. DVD directo. Subiendo niveles. A los survivors. Tío. Sí, seguramente. Dead. Hecho. ¿Hecho? Mira, ya está. ¿Qué pasa, White? He estado jugando yo solico al DVD, al Final Fantasy, haciendo batidas y esas cositas, y me lo he pasado muy bien, ¿eh? Me lo he pasado muy, muy, muy bien, ¿eh? Ya te lo digo. Pero que muy bien me lo he pasado. Aún queda, queda un poco de juego que hacer, ¿eh? ¡Ay, lo malo de esto, White! Sorry, tío. Venga, pues vamos a dar un poco al DVD. A ver qué, qué pasa hoy. Buah, 75 puntos de sangre. ¿De más? Buah, me encanta la idea. ¡Pam! 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 ¡Tu, tu, 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 tu! A ver si no se buguea la mierda esta y no tengo que parar el juego. Vamos a ver. Tan, 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 tum, pum, 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 pam. Esperando, esperando. ¿Pasa? ¿No hay asesinos que quieran ser troleados por el brujote? Ahora, ya me escucho el asesino. Este va a ser el asesino que quiere ser troleado. Voy a dar a listo. Y se va uno ahora que yo he entrado, ¿en serio? ¡Vaya tela! ¡538! Espérate, que tengo para comprar... Ah, no, son 550. 550. Estoy por coger el impulso de carrera. Oh, se fue. El asesino se ha ido. O sea, posible. Estoy por coger el impulso de carrera y ponerme los 200.000 puntos. Pues nada, volvamos a buscar. Tiri, tiri, tiri. Vale. Pues estoy listo. Y vamos a ver si le damos. ¡Sí! ¡Vamos a jugar! ¡Qué bien! ¡Qué maravilla! Está tomando un té, por si acaso, porque hace bastante fresquito aquí donde yo estoy. ¡Me jodas! Pero sigue poniendo Final Fantasy, tío. ¿Qué dices? ¿Qué cojones es esta broma?
Ah, no, ya está bien. Ah, ahora sí sale bien. Si sale bien, pues qué bien, tío. Vale, misión de hoy, subir los survivors, los supervivientes, ¿vale? Y me apetecería coger supervivientes que no tenga rotos. Ya están, ¿no? Qué cabrones. Y en PC mañana lo tendréis. Quienes juguéis en PC. A lo mejor en Play estoy jodido. Hasta que no lleve una semanita o 10 días o así, no vendrá el DLC. Que me lo pillaré para la Play. Así que bueno. Bueno, depende. Porque si... Sí, ya lo sé que lo sacan mañana. Depende. Porque... Como mañana se les ocurra al técnico y al de seguro mandarme la pieza que falta solo una para el PC, mañana voy y doy por culo hasta que no me lo monte, no paro, ¿eh? Si no me lo monto yo, vamos. Falta solo una piececita. Vale, ¿yo cómo juego a esto? Por si alguien no me ha visto mucho en Dead by Daylight. Voy cogiendo todos los puntos que puedo. Porque es lo que tengo que hacer básicamente, ¿vale? Y vamos a ver qué hay aquí. Así que cada tótem, cada cosa que vea, yo voy a por ello, fijo, de cabeza. Y no me muevo mucho entre motores al principio, hasta que no lo tenga claro dónde está. Pues paso, prefiero la linterna. Hasta que no tenga claro dónde está el asesino, más o menos. Y que sepa qué asesino es. Efectivamente. Así es. Yo veo un tótem nano y voy antes con motor, tío. Me la han liado tanto con los puñeteros tótems, tío, que... Uff. Mira, 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 mira. Mira por a lo que voy primero. Veo algo. Eso era Freddy, ¿no? No, porque se oiría ya el cante ocurrió ese de los cojones. No es Freddy. No sé. Mira, mira, tonto, ya tengo 1200. Purificación. Vale, ahora el asesino se va a ir a tomar por saco y es mi oportunidad de reparar este motor. Ahora el señor dirá, que ahí están, me voy para allá. Y yo aquí, reparando como un campeón. Sí, creo que hay 10. Creo que hay 10. Ya llevamos dos, así que quedan ocho. Mayas, el Tito Mayas. Hostia, por mirar a donde no debía. El Tito Mayas. A mí no me está mirando. Hay que tener mucho cuidado con este asesino, ¿eh? Así es que me da un pánico este asesino. Que te cagas. Vamos. Con todos los asesinos puedo estar tranquilo, pero con este no puedo. Bueno, ya se hace pía primero. Reparar el motor y iré a ver si puedo ir a por él. Mira, si está acá al lado. Madre mía. Madre mía, chaval. Ahí colgadito, como un jamón. Tres, mira. Y yo voy a el segundo motor. Quedan dos motores nada más. ¿Se atreverá a venir? ¿El Tito Maya o estará campeando? ¿Qué estará haciendo? Lo han sacado. Lo ha sacado, pero lo vuelvo a coger, el desgraciado. Ven, chaval. Se va por él. Normal. No,
Que va, está igual. Los generadores no son más difíciles. Pues me lo saqué yo al chavalín. Qué bien. Me la pillaba a otro ahora. Este Maya es cabrón. Vale, yo ya estoy autocurado. Sí, ha intentado descolgarse. Se ha descolgado y lo ha vuelto a pillar. Mira, mira lo que hay aquí. Sí, habla de un toque a muerte. Lo sé, lo sé. De hecho, mira dónde están Mayas. ¿Y no me ve? ¿En serio? ¡Y no me ha visto! ¡Joder, chaval! Anda. Pues yo voy a darle caña a este motor. Por aquí no creo que se acerque mucho. Ya, yeah, tío. No pensar, tío. Tú ves al Maya, porque al Maya lo ves y dices, hostia, me voy. O no me voy, me quedo. Pero hace lo que ha hecho mal. Mira al Maya, está ahí. Está ahí en el hangar. Parece que no me la lee a mí. Que ahora ha matado un toque el cabrón. El otro día me he encontrado un Mayas con Memento Mori y qué miedo daba, tío. Sí. Pero así. ¡Tac! Ya está. Nivel 3. Mira, mira, está persiguiendo a uno. Y yo que reparando, ¿sabes? Está persiguiendo a uno y yo reparando con dos narices. Sí, señor. Míralo. Y no lo escuchan. Ah, bueno, es que está cebado con este. Es que está cebadísimo con este pobre superviviente. Va, pues yo lo reparo, ¿eh? Yo lo reparo y no paro, no paro, no paro, no paro, no paro. Y se va. Ahora, ahora me ha visto. Me ha visto porque... ¿No hay tabla? No hay tabla, hay tabla. ¡Es paja, pringao! ¿Ha pegado la vuelta, en serio? ¿En serio? ¡Hostia, hijo de puta! ¡Qué cabrón! ¡Desgraciado! Ese bonito tunneling. ¡Qué desgraciado! Bueno, lo que tienes. La mierda esa del agarre fuerte. La han descolgado. ¡Nice! Ah, me toca a mí que me descuelguen. Venga, tíos. Que yo os he salvado el culo. Ahora me debéis a mí. Aunque está aquí el subnormal, me tenéis que descolgar. Ahora a mí no me descolgarán, ya verás qué risa. Camping gratis, ya te digo. Pero es que me creía que había pegado la vuelta el cabrón y no va a dar tiempo, tío. Se ve que ha escuchado el ruido que yo he atravesado el tablón y se ha venido para mí. Ya, ahora. ¿Pero qué hacéis curándose? ¿Pero me queréis sacar? Madre mía. O sea, le saco, me cuelgan a mí y así luego me dicen que por qué no descuelgo yo a la gente, ¿sabes? Luego, ¿por qué Brujote no descuelga? ¿Pero queréis venir que no está? Se ha ido, pringaos. ¿Me puedes sacar tú? Ahora, ahora, venga por mí, ahora. ¡Vamos! ¡Acá me echando hostias! Gracias, hasta luego. Que está aquí al lado, encima. No, no me jodas, no. ¿En serio? Buah, hasta luego. Vamos. Ahí te quedas, chaval. ¿No? ¿Nada? Ahora me puedo curar, coño. Sí, de sobra. Si solo queda un motor, nene. Está chupado. Está chupado. Ahora te voy a coger el teléfono. Espérate, senta. Espérate sentadita. De hecho, mira, mira el que voy a reparar, ¿eh? A ver si en vez de linterna. Ahora tendrá de no. Lo sé, lo sé. A ver si hay aquí algo útil. ¿Un mapa, en serio? Thank you.
Hubo salida. Chao, vámonos. Vámonos de aquí. Buah, dan un asco los mayas, tío. Dan un asco. Pero esta ciudad va con otro, así que yo me voy. Como que me llamo brujote que me voy. Ya está, pum, al suelo. Hostia, tendría que ir, ¿no? Por él. Pobrecillo, ¿no? Está abierto ya. Pues mira, ¿sabes lo que te digo? Que se va a quedar con algún jamón, tío. Efectivamente, no me descolgó. Por eso, me estaba acordando de cuál era. Así que a tomar por saco. 20.000 puntetes, nada mal, ¿eh? Y pip, sí. Hombre, bajé 19. 15.000 más la ofrenda de 65, 20.000, pues nada mal. Pues buena primera partida. Venga, White, un abrazo, tío. Cuídate, muchas gracias por pasarte. Nos vemos. Me alegro, tío. Yo te dije ayer que era cuestión de un tiempecito nada más. Eso es todo, tío. Vale, a ver. Jake, David, el Quentin, la Fenmin. Me apetece de la China, ¿eh? Vamos con la China. La China tiene unas habilidades muy curiosas. Eso no. Lo de la agilidad. Esto. Esto me mola, que no explote el generador. Así que vamos a darle a la China. Un poquillo. Y la China nivel 2. Venga. Nivel 3. No me daba más. Pues nada. Equipamiento. De esto no tendré absolutamente nada. Y la ofrenda que sea de puntitos. Hola. Vamos para allá. ¿Qué pasa? No se queja la gente que no hago directos. Directo. Ya está el directo. Hala. Lo ya listo. Un Dewey y una China cochina. La China cochina, Matt, esta vez soy yo. Bomba, bomba, boom. Bam, bam. Venga, queda uno. Bomba, bomba. Ya estamos todos. Una Claudette, prestigio 1. Muy bien. Pam, pam. Pam, pam. Venga. A ver qué pasa ahora con la China. Con la China solo tengo la habilidad esta de. La primera, la única que me ha tocado con ella. La de. Los pies ligeros. Es lo único que tengo para defenderme. Del asesino, eso y mis habilidades mágicas del tío brujote, por supuesto.
China cochina, vamos a portadas. Me cogí el botiquín para poder curarme porque esta no tiene autocuración ni tiene nada. Esta está manquilla, manquilla. Hostia, lo tengo aquí, ¿en serio? No me ha podido ver, ¿no? Es imposible. Va, ya se fue. Pues está por aquí, por mi derecha. Vale. Voy a intentar reparar rapidito. Buena. A ver si esta noche tengo un rato y hago las obras de arte en Photoshop para el canal de Twitch. Tengo que hacerlo ya. ¡Hola! Cago en su puta vida, pues yo me voy yo. Ahí está. La enfermera. Me ha visto, qué hija de puta. Se ha ido. Buah, ha enganchado al otro. Pues. Sorry, pero yo me quedo aquí curándome. Pero no, no, no me lo traigas, en serio. Lárgate, tía. ¡No! ¡Guau! ¡Hola, hostia, lo que me he librado! ¡Uy, de lo que me he librado, chavales! De lo que me he librado. Baja, baja. No me jodas. ¿Pero por qué no ha bajado? Bueno, encima del sótano. Ya estoy jodido. Ya estoy jodido. Ya estoy jodido. A ver, tengo un amigo que quiere jugar con nosotros. Vamos a ver. ¿Cómo que no? Es hace 2 minutos. Bueno, pues voy a crear un grupo. Darme un segundito, tíos. Creamos grupo. A ver, que lo creo privado. Y así no me entra ni un día que no quiera. De improviso. A ver, ¿dónde estás tú? RRRR. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Si no estás, tío, ¿qué dices? Me has troleado, cabrón. Vaya tela. ¿Qué me han sacado? ¡Hola! Tu puta madre. Todo por tu culpa del mensajito. Cago en todo lo que se menea. Pues estoy jodido. Bah, me sacan. Bah, golpean a uno. Y mejor. Y yo mirando los mensajitos. Anda, que manda cojones. Vaya tela. Vaya tela. Vamos, vamos, resiste. China cochina, no van a venir a por mí. Tiene que estar por aquí. Nada, no van a venir. Les voy a dar tiempo y todo, pero no creo que vengan. Ya creo que vengan.
Bueno, hay uno que a lo mejor si sí viene. Hay dos danzando por aquí. Mira, mira, viene. Aguanta, 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 que viene, aguanta, que viene, aguanta, que viene, aguanta, aguanta, aguanta. Gracias, chaval. Vamos, corriendo, corriendo, pero vamos. Como si no vuelan mañana, chaval. Vamos. Vamos, vamos. Ahí. Vamos a autocurarnos. Hostia, no me queda botiquín, en serio. Hostia, ahora sí, sí que estoy jodido. Estoy jodido. Yo que estoy acostumbrado a tener con los. Con los otros survivors la autocuración. Voy a curar a esta, a ver si me cura a mí. ¿Te quieres estar quieta? No, no va a venir a por nosotros, está entretenido con bebido. Venga, yo te curo, tú me curas. Y sí, ¿me curas? Vale, perfecto. Muy bien. Ambos curados. Vamos a reparar el motorcito. Nos quedará un motorcito. Si Dios quiere, nos largamos de aquí. Si me voy con la China, va a ser todo un reto para mí. Va. Dale caña. Joder, ¿en serio? Hasta luego, que viene. ¡Hostia! Yo y mi suerte. Vaya tela. R, corre, corre, corre. Media vuelta, media vuelta. Tu puta vida. Esto ya se sabe en lo de la media vuelta, ¿no? Cuando están. Sí. Me vas a ver tú a mí. Los cojones, me vas a ver. Desgraciado. Y te voy a reparar este motor porque me da la gana. ¿Me curas? ¿Me curas? Cúrame, cúrame. ¡Cúrame! Necesito que me cures, chaval. Vamos, vamos. Cúrame, 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 cúrame. Gracias. Sí, ya sé. Es su culpa mía que venga. Lo sé, lo sé. Sorry, tío. Luego tendré, después de esta partida, 200.000 puntitos que gastar. Porque no voy a coger ninguna enseñable de estas raras que hay. Esta semana no me mola mucho. Así que nada. Joder, ya está aquí, dando por saco. ¡Tu puta vida! ¿Y por qué a mí? Y ya estoy muerto. Tercer cuelgue. Uf, me deja. Me deja en paz. Déjame, déjame. No, no, no. Déjame a mí, coño. Déjame, su guarindongo. Es posible, porque siempre me pilla a mí esta. Ahí se van a. Claro, claro. Hala, muerto. Brujo, te he colgado como un salchichón. Hala, a pasarlo bien, bruja. Digo, enfermera. A mierda partida. Pero bueno, no siempre se puede escapar, ni ganar, ni hacer todas esas cositas que hacemos. Lo bueno es que, bueno, lo malo es que sigo siendo rango 20, que es lo que me pasa siempre que cojo un nuevo Survivor de estos. Vamos a comprar 200.000 puntitos. Del santuario tengo 558. Juego impulso de carrera, como ya lo tengo. Hostia, a ver, es que del ponta prueba. Uf. Que los puedo sacar. Nah. Yo creo que a lo mejor es esto. Sí. Ya está. Vale, vamos a subir a Fermín. A ver para cuánto me da. 200.000. Nivel 4. Espero que me salga algo decente. Por favor. Alguna habilidad. Que esté buena, si no, estaré jodido. El 5. Tiempo prestado, hombre, nada mal.
para sacar a la gente. Es, no, no es tiempo prestado. Ah, no. Ah, vale, es la de Fermín, Kevin. Vale, nivel 6. Lo conseguiremos. Esta habilidad nunca la he usado. Me da asco. Vamos. Nivel 7. Otra habilidad que vaya, vaya tela. ¿Por qué no me deis cosas buenas? Me deis porquerías. Nivel 8. Hombre, irrompible no está mal. Ahora hay mejores. Caja misteriosa. A ver que se va a apagar la tele. Mejor ahora que luego. Vale. Pam, pam. Vale, aquí. Nivel 9. Impulso de carrera. Buena opción. La verdad, es que es una muy buena opción. Vale. Venga. Nivel 10, a ver, agilidad o premonición. Prefiero la agilidad. Sinceramente, porque es la de ella. Vale. Vale. Velo. Linterna. Venga. Nivel 11. A ver cuál me da ahora. Agilidad. Vale. Cajita. Nivel 12. Y se me acaban los puntos. Lo conseguiremos al 2. Joder. Porquería, de verdad. De... dame esto, dame esto, dame esto. Y por fin. El 13. Autocuración. LOL. Perfecto. Oh, qué maravilla que me hayan dado la autocuración. Joder, qué bien. ¡Qué gusto! Venga, nivel 14. Aquí premonición otra vez me dan, ¿no? Un pastel. Pues a mí el pastel ahora mismo me ayuda un huevo. Y se acabó que no tengo más puntos. Vale. Pues nivel, hasta nivel 14, pero me ha faltado solo un nivel. Me cago en chuta madre. Me voy a poner la autocuración. Es lo más importante ahora mismo para mí. Aunque esta de técnico mola un huevo. Pero bueno. Pongo una cajica amarilla. Me cojo esto. Y las 30 cargas. Le pongo el pastel y que sea lo que Dios quiera. ¡Ale! Bueno. Que me haya salido la autocuración, tonáis. Ya con la segunda me pongo la de técnico para el tema de los motores. La tercera seguramente me ponga la... la de la agilidad. Si no me sale otra mejor. Bueno, ya iremos viendo cómo jugamos con la china cochina. Mi pastelillo. Ay, mi pastel. Bueno, pues vamos a ver qué tal es este asesiniaco.
Venga, 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 carga, carga. Tengo ganas de que ya que cargue. Pau, 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 pau. Vale. Colegio. Oh, Springwood, qué buen mapa. Este mapa me encanta, tíos. Es un mapa de esos que dices. Para los supervivientes está cojonudo. Y he visto, acabo de ver al asesino. Míralo. El trampero. Que no me ha visto. Que no me ha visto. Atención, que el manco no me ha visto. Espérate. Me fío yo. Pues yo me voy por aquí. Ya que el tío se ha metido por ahí, yo me voy por aquí. Lo más lejos posible siempre de él. Vamos. Aquí en lo que no me conozco muy bien este mapa. Y no sé si aquí hay motor o no. Creo que estaba abajo el que motor, ¿no? Esta parte. Parece que no hay nada. No, aquí no hay motor. No hay motor aquí, pero hostia, aquí es un área importante para el asesino, ¿eh? Este sótano. Hostia, y hay uno que se ha enganchado, no me jodas. Pobre hombre. En el sótano no hay motor. Y aquí hay. Esto por aquí también pasa al mismo lado. Ya sabemos que en esta casa no hay motores. Ni por el lateral. Mira. Ni por nada. Hostia, se está ahí curándose el animal. Espérate que viene. Espérate que viene. Toma. ¿No vas a romper la tabla? Ah, sí, si la rompes. Y a mí no me ve, así que yo todo contento. Vamos a abrir esto a ver. Nadie se atreve a reparar motores. A ver qué me ha tocado. Bueno, la linternita, pues ahora queda ahí. La linternita. Llevan las manos es más importante. Va, purifícame el tótem. Ya está por aquí el cabrón. No, se ha ido. Se arrepintió. Si sí me gusta. Vale. ¿Eh? Coño, me quería que era el mío, ¿sabes? Manda cojones. Manda narices. Va, que después de este ya tengo el nivel 15 con dos habilidades ya, en vez de una. Ya no voy tan vendido con la china cochina. Vamos a buscar un motor. Porque tengo que empezar a reparar yo también. Para coger puntitos ricos, ricos. Voy a ayudarte. Mira, mira, mira cómo reparo la china cochina. Pero no repara la China. China, repara. Como se nota que en China hacen motores. Pero sabes reparar. Venga. A uno le da un golpe. Y motor reparado. Vale. Reparado.
le sabotee la trampa esta. Se joda. Más puntitos, más puntitos. Hostia. Hasta luego. Vaya motor. Hostia. ¿Y no me he visto? ¿En serio? ¡Hostia, tu puta vida! ¡Qué susto me ha pegado, loco! ¡Ah! ¡No! ¡No me joda! ¿No hay tablas por ningún lado? ¿En serio? Aquí hay una tabla, aquí hay una tabla, aquí hay una tabla, tabla. Toma, gilipollas, aturdido. Por seguirme tan cerca. ¿Qué te manda a ti acercarte tanto a mi persona? Hostia. Ah, cúrate, tía. Curarse. No me ha colgado. Joder, aquí reparan. Qué a gusto, ¿eh? A ver si reparo yo también este. Joder, en serio. Agropario. Ah, pues un cojón. Me voy a donde estaba. Me voy a donde estaba a reparar. Si me acuerdo. Porque creo que esta casa no era. O sí. Ah, sí, era aquí, era aquí, era aquí. ¡Lo encontré! Venga, venga, venga. Repara, China, repara. Tiene las uñas pintadas azul la China. Joder. Para reparar un motor lo mejor es las lacas de uñas. Sí, señora. Va a juego con la camiseta. No vengas por aquí, hombre asesino. Vete, hombre. Aquí no estoy haciendo nada. Toma. Se va. Viene. Va a venir. Está buscando algo. Está buscando unas taquillas. Se me acaba la caja de herramientas. Y se va de mí. No me ha escuchado reparar el motor. Alucinante. Pues para afuera, tíos. Hola. Cagando leches. Sí, señor. Tú, ¿qué pasa? Que eso es mío, ¿eh? Es mi derecho, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Quieren nada para hacer? ¿Más puntitos? No, no hay ningún tótem ni nada. Joder, vaya leche. ¿Tú estás dañada? No. Que si me pilla, me va a entrar una mala hostia. Todo por buscar los tótems. Este pillar más puntos. Verás tú. Verás tú. Las trampitas. Cuando me encuentro alguna trampita, verás tú qué risa me va a dar. Este le llamo yo, que por ser haga una angurrias. Me va a pescar, me va a matar, me va a colgar y verás tú que risa luego. Voy mirando para el suelo más que para otro lado, ¿eh? Mira, este es listo, este ya se ha ido. Ojo, ni tótems ya, ¿eh? Ya los han purificado todos. ¿Y aquí qué hay? ¡Ah! Mi linterna, mía. Para mí.
Hostia. Me ha visto. ¿Me ha visto? No, no me ha visto. Pues yo me voy. Ahora sí, que me voy, me voy. Hasta luego, asesino querido. Pues qué buena, la China Cudeira se ha escapado por su primera vez conmigo. Nice, nice, nice. Muy bien, muy bien. 27.401 puntitos. Joder, la tartita de las narices es efectiva, ¿eh? No he hecho una mierda. 12.000. Muy bien. El asesino era un poco noob. Pobrecico mío. Vamos a repartir los 27.000 puntitos. ¿Qué dices? ¿Premonición? ¿No me la ha dado? ¿Y por qué ha saltado ya? Bueno, pues mejor, oye. Vale, ya tenemos nivel 15 con la China. Premonición al 1 o alerta. Esta alerta. Bueno, mejor que premonición. Premonición, la verdad es que no me compensa mucho. Probaremos este a ver qué tal. ¿Ya me queda? Ya, ya me queda. Vale, de equipamiento. La verdad es que me voy a dejar. Voy a poner mi cajita. Las 30 cargas. La velocidad. Y la ofrenda de 25%, 50, 50%. Vale. La autocoración me gusta mucho. Lo conseguiremos paso. Lo de técnico me mola. Pero lo de agilidad. Creo que voy a poner agilidad. Porque tras realizar un salto a algún sprint de un 150% su velocidad normal de carrera ante 3 segundos. Eso quiere decir que si quiero trolear un poco al asesino, me va a venir perfecto. El nivel 20 ya me pongo el técnico. Pues mira qué bien. Pues así lo vamos a hacer, tíos. Así lo vamos a hacer. Pum, pum, pam, pum, pam. Venga. En partida. Ya estoy listo. Hostia. Una China Prestigio 3. La hostia. Vaya tela. Mi florecica. ¿Y ese qué secreto? Venga, vamos allá. Pa, 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 pa. Vamos, vamos, vamos. Carga. Este PC de carga como los odio, de verdad. Cuando tenga el PC ya esto lo editaremos. Este juego es de editar. O también de jugar con vosotros, con los suscriptores de Twitch. Pero que sean suscriptores, no seguidores. Vamos a empezar. Totencito, totencito. Te quito el totencito. Joder. ¿En serio? Hostia, está detrás de mí. Es el doctor. Es el doctor.
Es, guau, ya ha pescado uno. Vaya hostia. Es el querido doctor de las narices. Vamos a ver qué hay aquí. Es la misma que la mía. Vale. Entonces, cuando ya esté esta cava, me puedo venir a por esta. Todo rico, rico. Vamos a reparar. Joder, espérate. ¿Me ha visto? ¿Qué coño? Este es más ciego. ¿Qué me va a ver? ¡Hasta luego, doctor! ¡Cuídese usted! Vaya a ver a sus pacientes. Denles una descarga de mi parte y dígales que todo va bien. Joder. Ahora va a venir. Ahora va a venir aquí. Ahí está. Pues no viene. ¿O sí? Ah, será ese. Sí, ya, perfecto. Así me voy a dar tiempo a reparar este todo rápido, rápido, rápido. De esta super caja que me he hecho. Vamos, 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 chaval. Buah, aquí estamos reparando a saco paco todos, ¿eh? Vaya tela. Venga, venga. Repárame el motor, China. China, cochina, repara. Vamos. Ya para qué vienes, si ya está. Ya para qué vienes, si ya está. Puf, queda un motor. La leche, estamos reparando. Vamos. ¿Qué motor queda? ¿Qué motor tiene que quedar? Sabía que este quedaba. Te he quitado la cajica. Si hubiera una... Joder, se la ha dado. Tuviera una... Algo interesante. Un botiquín. No está mal. Mira, Negrica, como yo reparo más rápido que tú. Mira qué manicas tengo. Más ágiles para reparar. Vamos, vamos, vamos. Colgo el jamón. Voy a descolgarlo, pero vamos, pero echando hostias. Vamos. Te voy a descolgar. Bueno, ya van a descolgarte. Pues ahora. Si te van a descolgar, yo me voy. ¡Hostia! Adiós. ¿Qué pasa? El sprint un 150%. ¡Guau! ¿Cómo se nota, no? A ver si te pilla a ti y me dejan pa. ¡Guau! ¿Cómo se nota el sprint? Madre de Dios. Ha pillado abriendo la puerta el mamón. Bueno. Así revisamos el mapa a ver si hay algo para romper. Algún tótem. Vaya, lo tengo ahí otra vez. Alucinante. A ver si puedo abrir esta. ¡Pah! Esta sí la abro. Esta sí la he abierto. 855 solo, ¿por qué? Antes daban 1200. ¿Lo han bajado? ¿Lo han bajado? Lo han bajado. Porque me lo han bajado a 855, era 1200 la apertura, puñeta la puerta.
Hostia. Me ha pillado uno. Vamos allá por ellos, va. Hola. ¿Qué pasa, tío? Venga, vente por mí. Vente por mí. Vente por mí. Vente. Hola. Ha pasado. Ahora sí, me has enganchado. No, que yo estoy tocado. Que yo estoy tocado. No, 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 ni de coña. Me curo. Lo intenté. Bueno, ahí te sacan. Te vuelve, lo vuelve a pillar. Qué cabrón, campero asqueroso. Sí, los cojones. Bueno, yo me voy. Que de aquí no voy a sacar nada bueno. ¡Hola, han sacado! ¡Hola! Ya, tío. ¿Qué ha pasado? ¿No viene a por mí? Pues me largo. Vamos, ahora sé que me voy. No quería jugar con brujote. Hostia, ahí está. Hola, tío. Hasta luego. Tenéis estas partidas con la China. Super 25.000. Qué pillón. 15.000 puntitos. Muy bien. 14.300 puntos. ¿Sabéis el que más puntos se ha hecho? Pues muy bien, ¿no? Todo muy happy. Hostia, este no tenía nada. Este 16 está todo chetado y solo se ha hecho 8.000. Este medio chetao está a 7.000. Madre mía, yo con esas habilidades hago magia. Vamos a seguir subiendo a la China. Cojamos sobre todo estos de puntitos de 25%, que vienen bastante bien luego. Quedan 3.000, nivel 16. Alerta. Es un pastel. Uf, no me da para el pastel, en serio. Vamos. Equipamiento. La ofrenda. 50%. Perfecto. Está el 20, no tengo. A tercera. Uy, ya estamos. Muy bien, se ve que todos los jugadores ya están jugando. Yo también estoy listo. ¿Estamos ya todos? Pum, pum. Pum, pum. Pum, pum. Pum, pum. Bueno, pues nada.
Bueno, última partida de la noche, chicos. Como tengo que tomar unas pastillitas y me voy a ver una película, como Dios manda. Desguace Auto Heaven, la gasolinera. Aquí no he jugado mucho en este mapa. Así que vamos a ver. Una cajita para abrir. No me voy a abrir cajas, aunque no las tenga que coger. Espera, ¿qué pasa, Quentin? ¿Te cuentas? ¿O está la coneja? Me amiga la coneja. ¡Hostia! Me cago en tu puta vida, Quentin, de los cojones. ¿Pero qué pasa? ¿Pero sal? Madre de Dios. Vas a... Sí, los cojones vas a dar tú a mí con eso. Ahora ha pasado. Te ha aturdido, conejica. No me ha visto, no me ha visto. No me ha visto. Sí me ha visto. ¡Oh, qué ha pasado, coneja! No rompe los pales. Conejita, dime tú. ¿Qué ha pasado, coneja? vamos, cúrate. Muy bien. Buena troleada le he hecho a la coneja. Se ha ido escarmentada. Pobrecita, no me da pena la coneja. No, Quentin, yo me curo yo solo. Gracias, tío. Tengo que la reparar echando leches. Vamos. Que tengo una super caja para reparar. Que la hostia. Voy a reparar este. Joder, ¿en serio? ¿Está aquí? No, no está aquí. Oh, pues está a puntito de caramelo, así que... Va a ser más rápido de lo normal. Con los accesorios esta caja va... Todo, todo, todo cheta. Vamos. Motor reparado. Ya. Vamos. Y se reparó. Purifico el total y se me da tiempo. Yo creo que se me da tiempo. Pues sí, va a ser que sí. Va a ser que sí. Ahí estamos. Pillo a uno. Pobre hombre. Aquí como que podría... Hay un segundito. Ajuste de transmisión. Ajustes avanzados. Ajustar la cámara. De pequeño a mediano. Ah, mucho mejor así. Sí me veréis mejor. Sí, señor. Lo había puesto antes, por el juego de anoche, del Final Fantasy que estuvimos jugando. Pero ahora con este sí. Sí que. Sé que hay uno colgado, pero. Voy a reparar. Vamos a reparar, vamos a reparar. ¡Epa! Siempre que me doy la vuelta, me rasco tal, aparece la prueba de habilidad. ¿Me la ves? Es que de verdad. Es como si. Si notaran que dejamos el mando de la Play y saltara. ¡Hala! Otro más. Aquí sale por otro motor. ¿Vas a hacer el tótem? ¡Qué cabrón! Yo que quería que me lo iba a dejar. Al tío brujote. No me dejan. No. La coneja estará ahí, seguro que sí.
Mister Assassin. Ese nombre me suena. Vale. Y ahora que tú te vas para allá, yo a ti te saco. Vamos. Vamos. ¿Qué pasa, disco? Cuélgate, tío. Vámonos, vámonos. La China se la ha vuelto a liar. Na, 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 na. La China se la ha vuelto a liar. Vale. Hostia, ha vuelto a colgar, ¿en serio? Pobre hombre. Pues está muerto. Tantos esfuerzos para soltarle para nada. Hostia, hostia. Ni se entera que estoy aquí. Voy a sabatearle. ¡Hombre, Chen! ¡Bienvenido! ¿Qué pasa, nene? Ya te deja escribir, ya has verificado la cuenta. ¡Qué bien, eh! ¿Cómo estás, Tito Chen? Si no encuentro motores, los joderé a ganchitos. Y así cogeré más. ¿Te curo? ¿Te curo? ¿Quieres que te cure? ¿No? Pues alza luego. Uf, mira un motor. Un motorcito. Basta que sea reparado. Yo voy a sabotear esto. Joder, 3 días. Vaya tela, ¿no? Bueno, tío, pero ya estamos aquí. Ahora vas a notar tú una gran diferencia en los directos, tío. Hostia, le quité el gancho. Uf, no sé si a eso lo podrá colgar, ¿eh? Porque están los dos ganchos tocados. A ver si encuentro la salida. La abro y nos largamos aquí. El Quentin ese es el tío de los tótems. Ve un tótem como yo y se va a por él. Mira, ahí hay una puerta y está cerrada. Pues esa puerta es mía. Y ahora comprobaré si es verdad que han bajado los puntos de apertura de puertas o no. Vamos. Vámonos. ¿Qué te cuentas, Chen, tío? Tú con tu tótem, 600. Yo con mi puerta, 1200. ¿Qué es lo que gano yo? Mam 1250. Ah, ya sé por qué antes me ha dado solo 800. Porque intenté abriendo una y como no pude abrirla, se quedó por la mitad que vino el asesino. Se ve que esos puntos me los restaron luego de. Porque ya me los habían dado antes a mí. ¡Hala! Uf, qué malo eres, tío. Coneja, eres más mala. Que sí, me vas a dar tú a mí así. Sí. Oh, ya se dio cuenta. Ya se dio cuenta que se han ido por él. Mañana tienes examen de algo. Y es aburridísimo, tengo que ducharme. Pobre hombre que tiene examen mañana de algo que no sé de qué coño es, pero tienes examen. Bueno, pues bonita partida con la China me está saliendo, ¿eh? 20.000 puntitos. Y Esquirlita. Uf, casi la tercera. 16.000 puntitos. Otra vez el que más puntitos ha hecho de todos. Aunque el cero este ha hecho 15.000, este 14.000. En Mister Assassin, como estaba el tío colgado más que otra cosa, pues. Res de res. Vale. Vamos a subir niveles. Vamos a echarnos otra, va. Venga, ¿por qué no? Mira que me iba a ir, pero me echo más. Ya que ha venido el Tito Che, quedo un ratito más. El pastel y alerta. Muy bien, me cojo la caja misteriosa. Un reactivo, apéndice de mapa. Y el 17. Joder, escalofríos, en serio.
Son escalofríos. Vale. Me está durando mucho esta caja de herramientas, así que estoy muy contento. 100% de puntos de sangre adicionales en todas las categorías. Vamos a gastarlo. Vamos a ver cuántos puntitos me hago. A ver si encontramos pronto partidita. Hombre, pues la Fembiña es 17 ahí a lo tonto. Entonces tengo Meg 24. 24 a Claudette. Ahora 17 a la Fembiña. Yo creo que los voy a poner todos al 30. Bueno, la Claudette tiene un prestigio 1, pero bueno. Los voy a poner todos al 30. Y a partir de ahí los iré subiendo uno a uno. Un día este, otro día este, otro día aquel. Y así. Cuando todo sea prestigio 1, obviamente a ti te subiré la última, que ya es un prestigio. Cuando todos tengan prestigio 1, me tengo que pillar este. El de Halloween. A tener al Mayas también. Pues ahí pues lo vamos subiendo así, tíos. Porque si no va a ser un coñazo, siempre con la misma. Es que el santuario está para el asesino, pero es que no juego casi con el asesino. Me mola. Bueno. Vale. A ver, que no me parte dejas ahora. ¿Qué pasa? Que queremos jugar, que el Tito Chen está aquí. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Hombre, ya estamos ahí, Chen. Yo estoy listo. Una Nea Prestigio 1, una Claudette, una Laurie y una China Cochina, que soy yo. Pam, 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 pum, pa, pum, pum, pum. Ah, no, la Laurie también tiene prestigio 1. Pasa es que no se lee muy bien la sangre con ese color azul. Vale. Y el asesino que está FK. Vaya, vaya, vaya. Vaya, 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 vaya. Ton, ton, tin, ton. Tutu, por fin. Mi pastelico, ahí está mi pastelico. O sea, yo estoy viendo mi directo por Twitch, ¿vale, tíos? Y hasta a mí me salen anuncios. ¡Qué asco! Pero bueno, se ve súper bien el directo, así que es lo que hay. Sufriremos un poquito de anuncios, pero mola el directo. Finca Macmillan, este mapa está chulo para mí. Este mapa está ahí. Todo nice. Y mira, como soy tan rápido reparando motores. Y tengo suerte. Lo reparo en 0 coma. Ya no, la gente no se coja a Freddy. Qué raro, se sigue estando igual de cheto. No sé. No sé por qué la gente ya no se pilla a Freddy. Por mí mejor, ¿eh? Me daba mucho asco cuando se lo cogían. Cuando veía que se me salían dos o tres iguales, me iba yo de asesino con él, con el mismo Freddy. Cosillas. Así me vengaba. Vamos, que lo reparo ya.
dicho y hecho. Ah, vendrá toda leche el asesino. Vendrá toda leche y aquí con el tótem. No serán mayas, ¿no? Ya que hay un gancho que también me lo voy a cepillar, pero vamos. Puntitos, puntitos. Vamos, ahora es posible que no venga aquí el asesino. Porque como hay otro motor que se ha hecho, será el otro seguramente. Toma. Ganchito for me. Ahí hay otro motor. Joder, la caja este de este viaje ya no pasa. Qué putada. Esta caja me ha servido para tres partidas. Muy buenas, las tres. Pam. Tengo unas ganas de empezar las obras aquí. ¡Acro! Tío, ¿qué pasa, mi niño? Ahí está. Ahí está. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Los cojones? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde? ¡Vamos! Dime dónde vas, te diré quién eres. Mira, me voy. Más aburrido, tío. Me voy a por otro palé. ¡Ay, no me persigue! ¡Espérate, que no me persigue! ¡Súper bien, tío! De hecho, mira, tenemos ya 30 seguidores aquí. Y bastante bien, tío. Se ve muy bien el directo aquí, o sea, todo el mundo me lo ha dicho. Que aquí se ve el directo, pero perfecto. Así que aquí estoy. El ordenador falta solo una pieza para que llegue a Valencia, tío. La piececita y empezamos el montaje. Jejejeje. Je, je, je. ¿Y de qué quería hablar conmigo el tío Bob? Cuando quiera, ¿eh? El ordenador en 2 semanas lo tengo aquí en casa, seguramente, si todo va bien, ¿eh? Dime de qué quería hablar el tío Bob conmigo. ¿Me quiere especializar en train o qué? ¿O es que no encontréis uno tan bueno como yo? Está aquí. Está aquí. Hasta luego. No me la juego. ¡Uf! ¿No se ha activado? Lo del 150%. ¿No se activa? Ah, pues cuando quiera, tío. Yo me quería quedar. Ya que me quería quedar por el CSGO, tío. Ay, madre. Cuando quiera, tío. Diré que encantado, que le descubriré todos los misterios de este sórdido mundo. ¿Qué pasa, asesinaco? Yo aquí abriendo cajas. ¿Y tú qué? Pues la voy a abrir, ¿eh? No voy a ver lo que hay porque voy a ir echando hostias. Básicamente, pero. Mira, 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 mira. ¿Subes? 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 Hasta luego. Ah, sí me gusta, sí me gusta. Pero ¿por qué no me persigue este asesino? No me persigue, es algo rarísimo. Y me he cogido la linternita verdecica, muy rica, rica. Pues yo vuelvo a mi motor. Ah. Pues tío, ya te digo, falta una pieza que venga y empezamos el montaje del computer. Tengo unas ganas, tío. Tengo unas ganas horribles, horribles, horribles. Vale, el ordenador y me. Bueno, ya está en Valencia el gato, ¿vale? La captura del gato para la Play 4. Ahí, torrica, torrica. Y bueno, pues tira porque cuando quiera me meto en Discord y hablamos, tío, por el portátil este que tengo asqueroso. Y ya está. Buah, pues ya estamos fuera. Un motor. De hecho, faltan dos piezas, ¿vale? Una es el monitor, que el monitor no te voy a decir de qué conexión estamos hablando, para que la 1080 luzca como tiene que lucir y no tenga esos bajones de frecuencia por culpa del puñetero monitor, ¿vale? Y luego, falta una pieza del ordenador.
Una importante además. Porque ha venido, pero la caja estaba defectuosa, estaba muy jodida la caja. Y lo devolvimos, tío. Entonces, claro, pasa lo que pasa. Sí, tío, ya no es que se va a ver de cine, tío. Es que voy a poder emitir que va a ser la hostia. Así de claro. Chon, 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 chon. Este asesino es Tomanko, tío. Mira, la linternita. Pues yo me largo. Vamos. Que si me largo. Ya he hecho bastante, ya troleándolo. Bueno, buena pa. La china me está gustando, ¿eh? Jadeos de bromas. ¡28.000 puntacos con el pastelico! Me he hecho 14.000 porque es un 100%. Mira, ves, es que se está aficionando a hacer directos mientras juega, pero no sabe poner el chat ni nada. Buah, eso es lo más sencillo del mundo, tío. Eso yo, mira, mojado en rango 18. Eso se lo hago yo en 0, el Bob, tío. Pero en 0, me lo sé de memoria, tío. Pero de memoria me lo sé, ¿eh? Eso no es un problema. Cuando quiera, yo le doy una lección de OBS, pero así rápido. ¿28.000 la China? Mira que no quería subir la China, me está gustando, ¿eh? Otra, esto. ¿Esto qué coño es? Para la llave. Voy a coger la llave. ¡Claro, tío! Por supuesto. Somos. Sabes que yo nunca me he negado a hacer colaboraciones con nadie. Soy muy simpático. O eso dicen. Jejeje. Nivel 18 con la China cochina. La China cochina. Premonición otra vez, en serio. De verdad que me salen unas pers más malas, tío. Lo voy a coger ya para que no me salga más, por Dios. Que me salga otra cosa. Ah, que no tengo puntos. Pues nada, a otra cosa. No quiero la linterna. Quiero mi caja amarilla. Con mis dos accesorios, una y dos. Y no tengo pastel, ni tengo nada, pero tengo 50% más de puntos, así que. Fíjense divertido, sobre todo. A ver, yo cuando tenga el ordenador, obviamente que te mandaré un mensajito por WhatsApp, tío, ¿vale? Y me tengo que entrenar en el counter bastante, tío. Bastante. Aunque te digo que. En el Call of Duty el setup es más complicado que en el CSGO. Y no se me da nada mal. Ya tengo todos los camuflajes con ello. Pero como AWP ya es Giku, pues nada. Sí, aprendiendo con Bobby. Eso es lo que quiero hacer. Aprendiendo con Bobby. Team Beast. Y, ah, por cierto, me tienes que hacer mi logo, Mamso Mamón. Que yo no tengo lo de Beast todavía en mi logo. Que lo sepas. A ver si me lo pones. Y poco más, Tito Acro, tío. Me ha aficionado al Final Fantasy un huevo. Que me vino con la consola, tío. Mira. Y le he echado unos vicios últimamente que te cagas. Y está muy guapo el juego. Me ha gustado mucho. Entonces, seguimos alternando. ¿Vale? Y como ahora me queda un paro, tío. Voy a sin curro, Acro. Estoy un paro, tío. Pero vos tiene buen ordenador, ¿no? Porque si no se lo ves. Joder, maestro. Prestigio 1, prestigio 2. Vaya tela. La gente se aburre. Jake molaba mucho por cómo reparaba los sin cajita. Cómo saqueaba los ganchitos antiguamente. De hecho, en el ordenador, en el Dead by Daylight del ordenador. Tengo al Jake en prestigio 1 por el tema del saqueador. Y al Clote también la tengo en prestigio 1 o 2, ya no me acuerdo. En fin.
Es posible que tenga mal configurado el OBS, tío. ¡Hombre, Tito Chen! ¡Ya estamos aquí, ya estamos! Oye, tíos, pasar la voz que necesito llegar a 50 seguidores, ¿eh? A ver qué pasa. No, me falta una pieza por venir. Bueno, me faltan dos. El monitor, que lo encargué hace 2 días. Mentira, la semana pasada. Y una pieza que me vino, pero me vino con la caja muy jodida y la devolvimos. ¿Vale, Chen? Pero vamos, en breve, en breve, en breve está el ordenador, tío. Subnautica, CSGO. El Dead by Daylight, pero no en Play, sino en PC. Bueno, no sé si jugaré a esto en PC, porque es muy cómodo el mando. O sea, el mando para este juego es la hostia. Me encanta. Así que no sé. Ya veremos. Ay, ay, así me gusta, Tito Acro. Eso tiene 26. Vaya tela. Pobre hombre. ¿Y lo hace en YouTube? Tiene que ser lo haga en Twitch, mejor, tío. Se ve de lujo. Bueno, Chen, ¿qué tal se ve el directo, tío? Hablo y oyes al mismo tiempo, ¿eh? Sincronización perfecta, ¿eh? ¿Has visto cómo no era yo? ¿Qué era el puto YouTube? Ah, en Twitch. Buah, perfecto. Pues dirás que se vengan para acá. Pues mira, tenemos más o menos los mismos. El yo 30 y el 26. Campos podridos. La granja Coldwind. Vamos a por ellos. No, no tengo el CS 1.6. Tengo el Global Offensive. Y mi manía de romper ganchos, tíos. No me la quitaré en mi puta vida. Oh, un tótem, para mí. Qué rico el tótem. Vamos. Hostia, ¿el campanolo? Ah, no. ¿Y qué coño ha sido ese ruido? ¿Se ruido hace el gancho cuando...? Madre mía. Uy, es el doctor. ¡El doctorcito! Como es el mismo doctor de antes, de la troleada que le he metido, voy a reír lo que no está escrito. Motorcito, motorcito. Solo somos tres, además. Uno se ha ido. Maravilla. Pues cuatro motorcitos. Venga. Vamos, vamos, vamos. Y este motor está ya finalizado casi, 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 casi. Ya, eso es verdad, Chen. Eso es cierto, tío. Tótem. Pero bueno, como yo, el 1.6, yo conocí el primer CSGO de la historia, tíos. Y lo jugué con unos amigos en LAN. O sea, imagínate. Pues estamos jodidos, porque si no vamos a por ese. Voy a intentar sacarlo. Aunque se está reparando. Pues sabes qué, voy a liar a reparar. Vamos a reparar, que conmigo será más rápido y así se despista el asesino. Y vamos a descolgarle. A ver si el tío tiene paciencia. A ver si el tío tiene paciencia. No, lo estoy reparando yo solo, además. Bah, lo he descolgado la otra. Vale, perfecto. Pues se me va a ir la caja en este motor. Cago en todo lo que se menea. Quería que la caja me durara otra partida, pero no tengo más. No hay problema. Lo que no tengo son esos accesorios tan chulos. Toma. Va a venir, va a venir, va a venir. Sé que va a venir. Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Uy, no me ha visto, no me ha visto. ¿Qué asesino es?
Jejeje. Ay, no, mira aquí. Hostia, este es Manu. Hostia, enhorabuena, tío. Enhorabuena. Ahora mantenerlo, ¿no? A subirlo, qué hostias. Ahora a subirlo. Hay otro motor. Vamos, vamos. Yo el problema que tenía era ese, tío. Que veía ya muy tarde las cosas, nano. Ahora verás con este ordenador, ahora verás. A verás, a verás. Qué risas. Jessie ha sido golpeada. Madre en serio. No me va a costar mucho porque he estado practicando en tren. Que lo sepas. O sea, ya por lo menos sé dónde está B, sé lo que es larga, sé lo que es corta. ¿Vale? Es que es como Office, ¿no? Office me costó mucho al principio, ¿te acuerdas, tío? Y ahora solo quiero Office, 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 Office y Office. ¿Segundo cuelgue? No, primer cuelgue. Oh, este está haciendo el guarro para irse. Sí, eso más o menos sí lo sé, tío. Los Viris se cagan en mis muertos cada vez que me ven por ahí. Porque no acierto mucho, la verdad sea dicha. Pero cuando acierto, acierto. Vale, está aquí. Voy a descolgarlo. Te voy a descolgar, tío. Jesse, te voy a descolgar. Perfecto. Ven. Descolgadito, tío. Te curo. Que son más puntos para mí. ¡Ah! Te encanta Twitch, ¿eh? Bueno, te vas a curar tú solo, tío. Que el asesino ya está por aquí, dando por saco. A mí también me encanta Twitch, tío. En serio, ¿eh? Tenemos que volver a empezar y toda la historia. Nada, de momento, no me pagan nada, tío. Me pagan cuando tenga 50 suscriptores y tenga pues una cierta serie de logros que han hecho como una especie de juego para que nos motivemos y tal, ¿vale? Esto está ahí, no me ve. ¿Se oye? ¿No me ves? Pero de momento nada. A no ser que alguien se suscriba y pague 5 pavos al mes para verme como suscriptor y si tenga iconitos y cosas de esas, nada. Lo que sí voy a fomentar mucho en Twitch es jugar con suscriptores, no con seguidores, ¿sabes? Así que en YouTube me pagaban algo, aunque fuera poco era algo. Pero claro, el problema de YouTube es que no me dejan monetizar los vídeos desde hace mes y medio. Y ahora con las normas no puedo monetizarlos. Así que como va fatal y no me dejan monetizarlos, y la mayoría de esos 950 suscriptores es paja. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, vuelvo a empezar aquí. Con buen pie, buena letra. Ahora que viene el nuevo ordenador, editaré las cosas. Ahora que me queda un paro, editaré mejor las miniaturas y haré todo muy bien. Y poquito más. Todos los directos aquí los mando a YouTube para no perder el canal y para que siga generando algo. Y el día que a alguien le guste esa mierda y seamos 1000, pues ya podré monetizar. Y motor reparado. Ya. Toma ya. Vale, la historia es que este cabrón va a venir aquí. Lo sabía. Y se va porque sabe que aquí no hay nadie. Pero sorpresa. Cucu, estoy yo, está brujote aquí, escondido. Pues creo que es un 60% de esos 5 pavos de cada suscriptor. ¿Vale? ¡Doctor! No me jodas, doctorazo de los cojones.
La otra puerta está abierta, doctorcito. Vamos, 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 vamos. Voy a curar. Para que me deje en paz un poco. A ver si se olvida de mí, está por ahí. No me ves, no me ves, chaval. No lo sé, ya os lo iré diciendo, Chen, porque no tengo ni idea, en serio. Buah, se han ido los dos. Vamos. Estará campeando la otra puerta. O se vendrá echando hostias. Una de dos. Vamos a abrirte. Va a estar casa abierta. Lo siento, querido asesino. Estás jodido. Me voy a ir también. Chao. Que lo pases bien. Pues nos escapamos con la China cochina un montón de veces, ¿eh? Dejadlos de historias. Vale. 22.000 puntacos. Y pip para bajar. Perfecto. 18.000 puntitos. Muy bien, muy bien, muy bien. Abandonamos y subimos. Va. Va a subir, va a subir. A la China cochina. No. Qué cabrón eres, Akron, tío. Es que eres único, tío. Tú y tu chistaco, neno. Bolsita. Esto para el mapa. Nivel 19. Premonición. Es que. Ah, escalofríos. La misma mierda, vamos. Vamos a hacer otra. Me voy a poner mi última caja amarilla. Cargas. Y trapo limpio. Y no tengo de puntitos chetos. Ah, sí, 25%. Buah. Pues para adentro. Pues para adentro. A nivel 20 ya tendría 3 habilidades. A 25, 4 habilidades, ¿vale? Así que, así que. Pam, pam. Ahora el ayuntamiento de tu ciudad es obligatorio pagar por las bolsas en todos los establecimientos. Pero eso creo que ya de hace tiempo, ¿eh? Por lo menos aquí en Valencia ya lo hacían. ¡Eh! ¿Y ese icono, Chen? ¿Y ese icono, tío? ¿Dónde lo sacas tú, cabrón? De Ringer. ¿No has sacado ese icono? Ah, oh, de estos. Bueno, no lo había visto yo, tanto icono. A mí me mola este. Este mola más. Venga, tíos. Otra más. Subiendo la China, subiendo la China. 30 seguidores, 30 seguidores. ¡Hola! La rubiaca ahí con el chihuahua y el de la gafa. Joder, chen, tío. Si es que. Pa 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 para pa para pa 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 pam. Pa pa para pa 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 pa. Vamos, carga, carga, carga. Que quiero jugar ya. Quiero trolear al asesino. Luego, cuando no tenga el PC, la Play solo será para el Final Fantasy XV, el Bloodborne y los exclusivos que tenga la Play. Así que podremos jugar a una amplia variedad de juegos. Acá hay uno. Hola, reunidos y vamos a reparar. Joder, qué bueno eres, tío, Chen. Tía, ¿has fallado? ¿Adrede? ¿Puedo dar por culo?
Buah, pues, ¿qué asesino es? ¿El Mayas? El Mayas. ¡Qué hijo de puta! Hostia. Por culpa del otro que ha fallado el motor. Y encima es el Tito Mayas. La madre que la parió. A ver si me escapo. Va a ser difícil porque está el sótano aquí. Así que vamos, vamos. A ver, es imposible. No me escapo ni de coña. Por culpa de la otra gilipollas, tío. ¿En serio? No me di cuenta que están el Mayas por aquí. Madre que la parió. Más vale que me rescates, que eso es todo por tu culpa. Pero, tía, ¿me quitas ya o no? Creo que tiene que haber un lag de tres pares de cojones. Hola. Nada, está campeando. Está campeando el cabrón. Partida perdida, Dios. Partida perdida. Pues nada. ¿No está en las taquillas este? Pues nada. A ver si me sacan. Qué campero asqueroso es, de verdad. No me van a venir. No van a venir a por mí. No vienen. ¿Qué? ¿Esto? El gancho a la muerte del asesino, tío. ¿Qué va a ser? Ah, o los iconos, esto es raro. El tío con el perro sale un monstruito perro. Nada, no viene a por mí. Cabrones que no han venido a por mí, desgraciados. Mirad que dejar morir al brujote. Hostia, la caja, los puntos, toda la mierda, no me jodas. ¡Qué asco! ¿Veis lo que pasa por culpa de uno que no sabe jugar? Pues eso, que se va a la mierda todo. Pero bueno. Vamos a echar otra. Que esta me ha sabido mal, muy mal. Joder, es que la caja, la amarilla, de verdad, es que... Mira que me jode cuando pierdo las cajas amarillas, de verdad. Dan por culo, pero importante, ¿eh? Y ahora... Pues nada, habrá que aguantarse. Pero bueno, no pasa nada, Dios. Es un aparato que te absorbe el alma y mueres, tío. No tiene más misterio. Más misterio no tiene. Un espectro maligno. Sí que es maligno, sí. Ya te digo yo que sí. Hostia, el agua. A ver si es la última partida hoy, tíos. Que me quiere ver una peliculita esta noche. Sinceramente. Chan, chan, pum, pum, pum. Y tengo cositas que hacer en casica. Así que bueno, aprovecharé para hacerlo hoy. Que mañana tengo que apuntarme a la empresa más grande del mundo. El paro. El puto paro. Partida. Muy bien.
¿Y estoy yo solo, en serio? Ah, hay otro. Ya, bueno, ya estamos, ya estamos. Ya estamos. No, el asesino se ha tomado por saco. Sí, me han despedido a Clock. Desconexión del servidor. Me han despedido. ¡Uy, Arcovili! Me han despedido porque no tienen dinero para pagarme, tío. Básicamente, ¿vale? Me han mandado el paro para ver si en 2 meses se recupera. Pues porque no está generando dinero el tío este, tío. Bueno, se genera dinero, pero por su mala cabeza se le va, ¿vale? Entonces me echan al paro a mí, que trabajo bien, y no al que trabaja mal, porque no le puedo pagar. Entonces, antes que dejarme de pagar, pues me echa el paro. Pues no, tío, pero esto es así. Así que ahora buscar curro y poco más, tío. Un saludito para Mr. Papada, el manito pequeño de Che. Ya está, saludado. Pues eso es lo que ni el otro ni yo sabemos, porque somos cuatro, ¿vale? Me echan a mí, que me ponen en barra, no digo nada, me ponen en sala, no digo nada, me voy a la cocina, no digo nada, me ponen en repartidor, oye, no pasa nada, hago las cuatro funciones de puta madre, me cambian de horario, me da lo mismo, cambiarlo, eso mismo, me adapto yo, y al final a quien echan es al tonto de quien nunca dice que no. Al final, en el próximo trabajo que coja, empezaré a decir que no. No, 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 yo eso no lo hago. Así soy yo el bueno, tío, en vez del malo. ¿Qué vamos? Raro, no, rarísimo, tío, en serio, ¿eh? Pero bueno, es lo que hay, chaval. No, no es que no hay otra historia. Y que ya cumplió 1 año del contrato también, vamos. Básicamente. ¿Tú vas a mirar o vas a reparar? A ver, ¿cómo es la historia? Ah, no, vale, va a reparar. Perfecto. Porque tendría que ahorrar mucho dinero, Chen, tío. Un restaurante como el que yo sueño. Joder, ya está. Es que de verdad me cagáis todo lo demás. Aunque sea un sitio chiquitito. Hostia, hasta aquí. Encima. Encima, no te jode a mí. ¿Qué? ¿Por qué me das a mí, tío? Desgraciado. Me jodas, en serio, es que de verdad. Ay, no viene por mí. Ahí está. ¿Dónde vas? ¡Hostia! ¿En serio? Es mucho riesgo, ya no solo en los muebles no me preocupan, ni la comida tampoco. Me preocupan los aparatos que necesito para la cocina, tío. Buah, otra vez al sótano, no me toque los cojones. Entonces no tengo dinero suficiente, Chen. Es mucha pasta, tío. Mucha pasta. Tú también vas a cambiarme, ¿no? Pues sí, vas a cambiarme. Serán hijo de puta. Vaya tela. Ay, mierda, asesinos. De verdad. Pues nada, última partida aquí. Jodido. ¿Qué tengo aquí? Buah. ¿No nos ha dado? Buah, ¿en serio? ¿No nos ha dado? ¿Cómo coño no? Aquí hay un lag que te cagas, vamos. Ahora lo acabo de comprobar, el lag hay aquí. No me jodas, ¿en serio? Teo. Teo. Nada. Ya, Chen, pero un bar ya te piden 40.000 euros, tío. Ya montado. 40.000 euros. Yo no los tengo. El banco no me los da. Porque tengo una hipoteca de mi casa. ¿Qué hago?
Mira, si me los prestas tú, Chen, yo encantado, tío. Te deberé hasta la vida, vamos. Pero la historia es esa, es que necesitas mucho dinero, tío. Mucho, mucho dinero. Y luego que sepas cocinar. Mira, paso. Que sepas cocinar para no perder dinero en lo que es la comida, tío. Que es donde fallan todos. Mi jefe tira a la semana una media de 300 euros a la basura porque no sabe hacer las cosas. Entonces, claro, ahí es donde se va la pasta. Y mucha. Bueno, tíos, me voy a ir a verme la peliculita, con vuestro permiso. Me pongo esta habilidad. Y yo creo que la China dejó el 19. Me apetece una partida con esta, tíos. No sé por qué me está apeteciendo una partida con la Claudette. ¿Echamos una con Claudette? La de Negratas con tres patas está muy bien. Nah, 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 mira, me voy a ver la película. Y nada, ese tipo de películas. No, no tengo ningún certificado porque nunca he estudiado hostelería, ¿vale, Che? Simplemente es que tengo un don, tío, y ya está. Sé cocinar, sé de hostelería, tengo un máster hecho, un posgrado universitario de maître. O sea, soy coctelero y maître y camarero profesional, pero ya está, de chef no tengo nada. ¡Por Dios! Me voy a ver una película, nenes. Me voy a ver la película. ¿Cómo se encuentra el trabajo? Echando currículum y demostrando que saben hacer las cosas, tío. Poco más. A mí me hacen una prueba y se quedan conmigo. Siempre pasa lo mismo. Pero bueno. Bueno, tíos. Un placer estar con vosotros. Ya se va animando esto de Twitch. Ya va viniendo gente. Ya va viniendo gente. Y eso está muy bien, muy bien. Señora, tíos. Nos vemos mañana a la misma hora. Mismo sitio. Chao.